Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel Arco Hable 1. El día de ayer, día 5. Y el día 5 de enero, reparé un horno de microondas de la marca Panasonic con tarjeta inverter. O sea que en lugar de transformador, trae tarjeta inverter. Y pues quiero aprovechar que llegó a mis manos este microondas con este tipo de tarjeta, porque es muy raro, casi no me llegan a mis manos los microondas con este tipo de tarjetas, siempre llegan con el transformador. Entonces, lo que quiero, el propósito de este video es mostrarles qué partes son las que les pueden dar problemas en un horno de microondas en una tarjeta inverter. Lo que vamos a hacer ahorita es a remover esta tapadera. Es muy fácil, simplemente, bueno, para desconectarlo del horno de microondas es muy fácil. Nada más se desconectan estos dos cables del magnetrón, este cablecito de tierra, un conector que lleva aquí y estos y dos cables que van aquí conectados. Es muy fácil, y cuatro tornillitos y se saca. Este es muy fácil. Ahora vamos a remover esta tapaderita. Permítanme un poquito. Vamos a hacer un poquito de palanca para destrabar los seguros y remover esta tapadera. Yo aquí hice una marquita para colocarla de igual manera a la hora de armarlo de regreso. Y aquí hay dos tornillitos que vamos a remover. Aquí está uno. Y acá está otro. El capacitor se salió porque yo ya lo tengo, lo tengo sin soldadura, porque le voy a hacer una prueba. Entonces, para liberar aquí la tarjeta hay que remover hacia un lado este candado, este que está aquí. Lo hacemos hacia un lado y sacamos la tarjeta y la deslizamos hacia el lado derecho. Hacia el lado derecho. Para regresarla, nada más la ponemos hacia enfrente. Hacia enfrente. Y ya se presiona para que se meta en su lugar. Entonces les decía, amigos, que déjenme aquí. Les decía que les quería mostrar qué partes son las que les pueden dar problemas a un horno de microondas. Los problemas más comunes que dan estas tarjetas a los microondas es que de repente lo pones a trabajar y en 2 segundos o tres se detiene. No, o sea, se para por completo. Y otro síntoma también que da es que no caliente los alimentos. Que todo trabaje bien, pero no caliente. Ok, entonces, ¿qué partes debes de probar si de la tarjeta, en caso de que no caliente o que se esté parando a la hora de darle inicio? Lo primero que debes de probar aquí, si no calientan, los diodos de alto voltaje, que son estos. Estos es muy fácil probarlos. Les voy a mostrar ahorita aquí cómo se pueden probar. Estos se pueden probar con un probador casero. Aquí en esta cajita solo tengo una batería de 9 voltios y un LED de 12 voltios. Con esto se puede probar este tipo de diodos. Colocamos la pinza positiva en el lado positivo del diodo.
Y ahí nos debe de encender el LED. Como pueden ver, ahí está el foquito prendido. Miren, lo desconectamos. Volteamos los cables al revés y no nos debe de dar ningún valor. No debe encender este LED. Si encendiera, pues estaría en corto, estaría malo. Esta es una forma de probar estos diodos de alto voltaje. La otra forma es utilizando un foco en serie. Vamos a conectarlo a la luz, este foco en serie. Conectamos este foco en serie y lo vamos a poner aquí. Aquí no importa dónde lo conectes, el foco en serie. Allí, como pueden ver, enciende. Ah, permítanme. Como pueden ver, allí enciende la lamparita. Si yo. Esta lamparita debe de prender como a la mitad de su capacidad. Si prendiera en su totalidad, pues querría decir que está malo el diodo que no está controlando el voltaje. Entonces, miren, le voy a hacer aquí un puente y van a ver cómo va a subir la intensidad de la luz. Espero que se logre ver. Vean cómo aumenta el nivel de luz, el foco. ¿Ven? Esto nos indica que está controlando el voltaje, porque si estuviera totalmente iluminada, pues estaría malo. Ahora vamos a dejar vamos a utilizar para confirmar. Vamos a usar aquí el multímetro como si fuéramos a probar la corriente de casa. Y nos debe medir aproximadamente Oh, quiero ver de una forma que se logre ver. Ok. Nos debe medir allí aproximadamente entre 69 y 70 voltios. Bueno, voy a ponerlo aquí para que se logre mirar, miren. Porque creo que allí no lo van a ver. Entonces, voy a enfocar aquí el multímetro. Ahora voy a tocar aquí. Y van a ver el voltaje que les va a dar ahí. 70.6 voltios. 70.4, 70.5, 70.6, bueno, 70, entre 69 y 70 voltios. Es lo que debe medirles. Eso quiere decir que está controlando al 100%. Si les diera los 120 voltios, o dependiendo de tu país, o te da 240, 220 voltios, dependiendo del país, o 110, pues estaría malo. Debe de darte, como te comentaba, entre 69 y 70 voltios. Aquí no logro afianzarlo bien acá, pero ahí está. Más o menos es lo que debe, amigos, de darles. Si hacen la prueba con una lámpara en serie, debe de darles aproximadamente 69-70 voltios. Bueno, esta sería pues una parte que les puede dar problemas, los diodos. Otras partes que les puede dar problemas pueden ser los capacitores que van aquí enfrente de donde está
el transistor de alto voltaje, que también se los voy a enseñar. Para probar los capacitores, pues se debe de utilizar un capacímetro. Vamos a ver, este es de 4.7 voltios, 4.7 microfaradios, 4.62, está perfecto. Ahí está. Muy bien, o sea que para medir los capacitores, pues se necesita un capacímetro, amigos. Entonces, permítanme un poquito. Muy bien, amigos. Bueno, ya miraron cómo probar los diodos de alto voltaje que están en la tarjeta inverter. Ahora les voy a mostrar otra parte que es bien común que dé problemas. Como les comento, síntoma, pues puede ser que arranque y luego se detenga el microondas en 2 o 3 segundos. Pero no es la única parte que puede causar ese problema. También a veces son los interruptores. Este transistor de alto voltaje, suele dar muchos problemas. Y cuando da problemas este transistor, cuando da problemas este transistor, hay que revisar también este capacitor que está cerca del transistor. Hay que probarlo para estar seguro que está en buenas condiciones, y para eso pues sí se requiere un capacímetro. Dice que, miren, 0.28 es el valor de este capacitor, 0.28 microfaradios. Entonces, partes que les van a poder dar problemas lata en un microondas que sea con sistema inverter, pues son los diodos y este transistor de alto voltaje. Este es de un horno de microondas de la marca Panasonic, y la matrícula de este transistores, déjenme ver, por aquí la tenía anotada. La matrícula es H30R1103. Esa es la matrícula de este transistor que da problemas. Entonces, les voy a enseñar así, en la forma que yo lo hago, cómo podrían probarlo para tener una idea si está bueno o está malo. Muy bien, amigos, entonces voy a enseñarles la manera fácil de probar esto sin mucho enredo. Hay diferentes pruebas que se les pueden hacer a estos transistores, pero no los quiero complicar. Vamos a colocar el multímetro en la escala de diodos, y este cable amarillo es el positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del lado derecho colocamos en la primer patita el positivo, el cable de prueba, y colocamos el negativo en la patita del medio. Allí nos debe dar un valor que es 0.460. Si estuviera malo, si estuviera en corto, lo que daría es 0.0, 0.1, 0.5, o sea, pitaría. Si lo pusieras en la escala de continuidad, pitaría si estuviera malo. Entonces, esto les debe dar este valor. Arriba de 300, 400, como aquí, que es 0.460, y en esta otra patita no debe de dar nada. Si estuviera malo, les daría continuidad. Y este es así de simple, amigos. Volteamos los cables, ponemos el positivo ahora acá en el lado izquierdo, y en estas dos patitas no debe de dar ningún valor, nada. Ahí tenemos la del medio. Acá tenemos la de la orilla, nada.
Si estuviera malo, igual les daría un valor o pitaría. Entonces, de esta manera, amigos, pueden probar fácilmente este transistor, de una tarjeta inverter de horno de microondas. Espero que pues este video les sea de mucha utilidad, y pues otras partecitas que tiene aquí esta tarjeta, pues son capacitores, diodos pequeños, o sea, son cosas que se pueden probar fácil con un multímetro. Bueno, los capacitores sí requiere capacímetro, pero los diodos pequeños, sí, con un multímetro regular se pueden probar. Pero es estos diodos de alto voltaje y este transistor son los que más problemas dan en estas tarjetas, amigos. Espero que les sea de utilidad. Lo voy a armarla, y también les voy a mostrar que las medidas que deben de tomar cuando remueven esta tarjeta de un microondas, qué medidas deben de tomar, cómo descargar el alto voltaje, porque si pueden ver aquí, lo que dice es peligro, es alto voltaje, o sea que estas tarjetas hay que hacerle una descarga también, y eso también se lo voy a mostrar en este video. En este video le vamos a hacer la prueba, amigos, al diodo rectificador. Es muy fácil hacerle la prueba. Este diodo es un D35SB100A. Se coloca el multímetro en la escala de diodos y vamos a hacer la primera medición de izquierda a derecha, colocando el cable amarillo, que es el positivo del multímetro, de izquierda hacia derecha. En cada una de sus patitas vamos a ir tocando cada una de sus patitas, y no debe de dar ningún valor. Si diera un valor o diera continuidad, estaría en corto, estaría malo. Tocamos la primer patita, tocamos la primer patita, y como se puede ver en el multímetro, nada. Tocamos la que sigue, nada. La última, y nada. Ahí está. Ahora vamos a hacerle una prueba. Vamos a poner el positivo aquí en el lado derecho, de derecha a izquierda, y aquí sí tenemos que tener valor. Vamos a tocarle en esta patita que sigue, y aquí tenemos 0.499. si tuviéramos 0.0, estaría en corto, estaría malo. 0.499. vamos a ver en la otra patita. Aquí tenemos 0.499. en la que sigue, en la última, 0.930. si tuviéramos valores muy diferentes, como 0.0, 0.1, o que nos diera continuidad, pues estaría mal, amigos. So, de esta forma fácil se prueban este tipo de diodos o rectificadores de voltaje. No sé cómo los conozcan ustedes, pero de esta forma, amigos, se prueba este componente. Espero que esta información sea de mucha utilidad. Amigos, muy importante para remover esta pieza y poder reemplazar el transistor, o si fuera necesario esta parte, se requiere, es bien complicado en este tipo de tarjetas, so se requiere contar con flux. Flux, se requiere contar con malla, se requiere contar con un chupador, un buen chupador de soldadura, y sobre todo una buena estación que caliente arriba de 300-400 grados Fahrenheit, porque se requiere hacer bastante proceso para lograr liberar esta parte, ya que
En muchos casos no hay espacio, por ejemplo, aquí no hay espacio. En este no hay espacio para poder cambiar una parte. A fuerzas hay que liberar esto. Aparte de que lleva soldadura, pues lleva un tornillo, pero el tornillo no es problema. El problema sería la soldadura. Entonces se requiere de contar, como les comentaba, malla, chupa soldadura, flux y una buena estación que caliente muy bien, amigos. Si no, terminan frustrados con problemas. Eso es algo que les quería comentar, amigos. Que es un poco, no es difícil si tienes herramientas apropiadas, pero si no tienes herramientas apropiadas, sí se batalla mucho más para liberar estos componentes.